tenemos un super clásico para ustedes. Llegó a Puerto Rico un mexicano que hizo historia. Primero comenzó como rudo, luego se cambió a técnico y la gente se quedó con el corazón de este muchacho porque la verdad que hizo historia. Llegó un feudo tan caliente con Rey González, donde llegó el momento en que se jugaron el todo por el todo, todo lo que tenían. En una lucha de 2 a 3 caídas. Primero Pierrot en la primera caída exponía su campeonato intercontinental. En la segunda caída Rey González exponía el campeonato universal y en el todo era por el honor. En la tercera caída porque se estaban jugando máscara contra cabellera, así que disfrutamos de este espectacular clásico. Bueno amigos, ahí tenemos un super clásico, Rey González enfrentándose a Pierrot, donde a 2 de 3 caídas por el campeonato intercontinental y universal, máscara y cabellera están en juego en este tremendo encuentro. Así mismo es, profe, 2 de 3 caídas, campeonato intercontinental, campeonato universal, profe, Pierrot expone también, aparte del intercontinental, su máscara, y Rey González el título universal y su cabellera. Esto fue en Guaynabo, profe. Un encuentro súper espectacular, un hombre muy querido por Puerto Rico, Pierrot, que dejó marcado su nombre en la historia de la lucha libre profesional. Me dice que se encuentra todavía bastante delicadito de salud, esperemos que se recupere pronto para verlo en acción. Así mismo es, profe, una recaída, pero en todo estamos con oraciones, profe, esperando que vuelva nuevamente a los cuadriláteros como hasta hace poco estuvo allá en México. Profe, mira, un suplex por todo lo alto y lo cubre Pierrot. Ahí está buscando 1, 2 y por poquito cerquita de la victoria. Este encuentro se llevó a cabo en Guaynabo, a casa llena, donde estamos presenciando este súper encuentro, súper espectacular, jugándose el todo por el todo en 2 de 3 caídas. Así mismo es, profe, lo toma por las piernas y mira cómo lo ala. Lajas, prepárate, estamos contigo esta tarde en una súper guerra, que es lo que hay en Lajas. Y el jueves estaremos en Gurabo, el viernes vamos para Arecibo y el sábado estamos en Calley. Solamente fueron 2 en este encuentro, en este conteo. Así mismo es, profe, este encuentro a 2 de 3 caídas, así que hay que estar muy pendiente. Lo lleva por el brazo, lo lleva, falla el lazo vaquero Pierrot, ahí lo ha cogido, profe, en una dormilona. Dormilona, lo tiene aprisionado, haciéndole más y más presión, tratando de llevarse la victoria, defendiendo su preciada máscara y el campeonato intercontinental. Pierrot, Rey González, su cabellera y el campeonato universal. Y hay que reconocer que Rey González se ha mantenido prácticamente invicto en su defensa de la cabellera hasta ahora. Así mismo es, profe, está a punto, las piernas han comenzado a debilitarse de Rey González, ahí ha comenzado a sentir, profe, la presión, trancando básicamente todas las venas con esa llave, mira cómo ha ido poco a poco cayendo. Impide la oxigenación del cerebro, produciendo que se desmaye. Una, si son 3, no pierde la caída. Esta 2, es la primera. ¿2 de 3? Sí, pero obviamente si no levanta las manos a las 3 veces, se lleva la victoria. Bueno, mira, mandó a sonar la campana. 3. Obviamente la primera caída es para Pierrot y el que pica adelante pica 2 veces por el campeonato. Así que retiene de esta manera el campeonato intercontinental. Así mismo es, profe, retiene la correa. Ahí está el árbitro acreditándolo como el campeón intercontinental y la mantiene y la besa, profe. Y ahora vamos a la segunda caída. En esta segunda caída va en juego el campeonato de universal que tiene Rey González. Así mismo es, profe, lo tiene Pierrot, lo va a llevar, se lo tuvo divisorio, lo tiró durísimo, profe. La verdad que se han dado hasta con la cubeta, se han dado con todo lo que tienen, echándole ganas, obviamente defendiendo prácticamente todo por el todo. Se están jugando en esta lucha, todos se están jugando sus campeonatos, se están jugando su honor en sus máscaras, presentada en su máscara Pierrot y en la cabellera Rey González. Ahí sigue, profe, buscando objetos para castigar, obviamente, y buscar lastimar de mala manera. Mira, le quitó el rotén ahora. Le ha quitado el rotén a uno de los muchachos de seguridad y obviamente Pierrot no viene con buenas intenciones. Las intenciones son acabar con Rey González, lo está esperando dentro del cuadrilátero. El Rey, yo no sé, no se ha dado cuenta de lo que tiene Pierrot escondido. Dice que no lo puede utilizar el árbitro, le llama la atención, pero mija, decirle eso a Pierrot se molesta, lo tiene, va y tremendo rotenazo, profe. Y lo mide y ahí
prácticamente en los riñones le mete recio y ahora lo está estrangulando directamente, una estrangulación directa con ese rotén queriendo arrancarle la cabeza, quieren acabar, estrangular con Rey González. Quiere acabarlo a como dé lugar, sabe que podría llevarse el título universal si se lleva esta caída. Es muy importante ese encuentro para él. Y mira, amenazando ahora al Atlético. La verdad que nada hay sagrado para Pierrot, que está obviamente está intimidando al árbitro. El árbitro manteniendo distancia porque sabe que este mexicano es bastante loco. Así mismo es, profe, puede hacer cualquier cosa, tiene la silla. ¡Mira! Se la tiró, ese es el área de los camerinos de los rudos y los reta también. Ahí estamos viendo, está retando a los rudos, está diciendo que este Rey González nadie lo va a salvar esta noche y que él va a quitarle todo por el todo. Y recuerden, Hogar Calixto brinda todas las atenciones y servicios necesarios a los envejecientes. 786-1496. Bueno, y Laja, prepárate esta tarde, estamos en la guerra que tenemos formada en Laja, profe, esta tarde. El jueves estaremos en Gurabo, el viernes vamos para Arecibo y el sábado estamos en Calley, la tienda Meita, que es en ser eléctrico. Usted lo consigue en la tienda Meita a través de toda la isla. Midway Truck, entonces la mueblería Tac, para que encuentre todo lo para que decore la casa completamente. Periódico Primera Hora, las primeras 100 personas con la portada del jueves tiene 2 pesitos de descuento en nuestra cartera sabatina. Y el Vikingo Power Gym a través de todo el área metropolitana. Lo entra la brava, saca incluso Rotén, ya no le hace falta, ha dado bastante castigo a Rey González con él. Se va sobre él, lo toma ahora por el brazo, lo lleva a las cuerdas y falló el lazo vaquero. Falló el lazo vaquero, ahí falló una vez más, ahí viene, lo agarra en la dormilona, que ya le brindó la oportunidad de ganar la primera caída, pero Rey González comienza y lo deja caer de rodilla a la pierna y tira todo su peso sobre la pierna. Y ya saben que la especialidad de Rey González es la figura 4. Y se la quiere partir, profe, mira cómo le ha quebrado la pierna izquierda de manera salvaje, se puede apreciar el castigo. Y mira, se avecina la figura 4, esto es muy peligroso, Babiaró, profe. Está preparando las piernas, las está acomodando, efectivamente, por fin logró cruzar las piernas, viene ahí, le aplica la figura 4, y se resiente Pierrot, dice que no, pero el dolor es indescriptible, y obviamente estamos viendo cómo sigue haciéndole más y más presión Rey González. Ahí por poco, por conteo, se lleva la victoria, dice que no, profe, resistiendo el dolor, el público le dice que no se rinda. Pero Rey González sigue apretando y apretando, 1, 2, e incorpora a Pierrot, mientras Rey González sigue haciendo más y más presión. Y ahí dice que no, profe, vuelve a preguntarle, pero mira cómo hace presión y se ha rendido, profe. Se ha rendido, retiene el campeonato universal a Rey González. Y ahora vamos a la definitiva, la tercera caída, donde se juegan la máscara y la cabellera. Pausamos, regresamos en breve. Y esta es la definitiva, la tercera caída. Van mano a mano, ya que uno tiene una caída cada uno. Pierrot ganó la primera caída, donde ganó el campeonato intercontinental. Rey González ganó el campeonato universal. Y ahora se están jugando la máscara y la cabellera. Rey González está tratando de hacer la cruceta con el poste como eje central. Así mismo es, buscando lastimar, profe. Así ha logrado sacar a muchas personas de carrera. Y a la verdad que el mexicano está con el público puertorriqueño en un bolsillo. Se ha robado el cariño de la fanaticada, que todavía está orando porque se recupere su salud. Mientras tanto, ahí lo estamos viendo, y palmetazo al pecho y lo tira contra el poste del cuadrilátero. De manera salvaje, profe, lo tiró Pierrot, profe, que hizo historia aquí en Puerto Rico, sigue dominando. Y el que gana este encuentro, obviamente, si es Pierrot, le tiene que afeitar toda la cabeza a Rey González. Esta es por el honor, está Pierrot defendiendo la máscara, Rey González la cabellera. Y ahí lo estamos viendo cómo le anda, se han dado prácticamente con todo y con la campana, y cómo sonó ese campanazo. Le dio durísimo, profe. Nos vemos esta tarde, Dios mediante, en Laja. Y está buscando algo, se ha ido para el área de los camerinos a buscar algo ahora, profe Pierrot. Está yéndose a los camerinos. Yo sé que conozco a Pierrot, es bastante loco, bastante extraño. ¿Qué traerá de los camerinos? Cualquier cosa es posible y se puede esperar de Pierrot. El hardcore mexicano, profe, como lo vamos a bautizar aquí de ahora en adelante, que hizo historia aquí en Puerto Rico. Y por ahí viene, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ha traído? Una... un montón de cosas, una caja con cuanta cosa hay. Se fue de compra, ahí tiene una bandeja y le la mete en la cabeza a Rey González. Ahora viene el espaldar de un sillón, sigue sacando cosas. ¿Qué más tiene? ¿Un melón? Tiene un melón, profe, mira, le ha partido el melón en la cabeza, eso es durísimo. Le rompió un melón en el melón a Rey González. Y ahí está la caja donde trajo todas esas cosas extrañas. Vamos a ver qué intenciones tiene. Ahí tiene, y mira cómo le pegó recio a Rey González.
que le ha dado con todo, profe. El rey del hardcore mexicano lo es Pierotti. Ahí lo estamos viendo cómo lanza ese objeto al centro del cuadrilátero y palmetazo al pecho de Rey González de parte de Pierotti. Y recuerde, Hogar Calixto, todos los servicios necesarios para el envejeciente lo tiene Hogar Calixto, 786-1496. Y esa correa no viene con buenas intenciones. ¡Ave María! Correazo, profe. Vuelve a castigar a Rey González a correazo limpio. Y otro correazo más, prepárate, porque el turismo de esta semana está candente, profe. Estamos en Gurabo el jueves, el viernes en la villa de Capitán Correa Arecibo, y el próximo sábado estaremos en Calley. En Calley, recuerden las tiendas Maytag a través de toda la isla para los enseres eléctricos, Midway Truck entre los sales, la mueblería Tartac y el periódico Primera Hora, que todos los sábados tiene 2 pesitos de descuento a las personas con la portada del jueves, las primeras 100 personas. Ahí sigue tratando de asfixiar ahora Pierrot con la correa a Rey González. Este encuentro ha sido clásico, profe. Transcurrido bastante tiempo de este encuentro ya, profe. Bueno, y todavía hay tiempo para ponerse en forma para el verano. El Vikingo Power Gym, los 3 Vikingo Power Gym 1, 2 y 3, que a través de toda el área metropolitana los está esperando para ponerle así, mira, en buena facha. Ahí lo entra ahora, profe, suelta la correa incluso. Está entrando el Pobre María, utilizó la cuerda, profe, y le ha fauleado. Y Restaurante La Barca en la playita de Salinas con su especialidad en marisco. Y ahora Rey González está tomando la ofensiva, viene con esa bandeja. ¡Ay, ay, ay! Se la siembra recio en la cabeza. Y vuelve y le da, profe, y otra vez, por tercera ocasión, Rey González. Le ha metido 3 cimbronazos sólidos en la cabeza. Va para el conteo, 1, 2 y... por un pelito. Poquito, profe, por poco. El público está, mira, puesto de pie. Quieren ver caer el pelo de Rey González. Muchísimas personas preocupadas por la careta de Pierrot. Lo invierten en ese lance y lo siembra. Esa máscara es una institución en México, es legendaria. Y ahí estamos viendo cómo lo tiene a punto de caramelo. 1, 2 y la verdad que por un pelito y de los míos, que son chiquitos. Por poquito, profe. A la verdad que el público está, y aquí estamos nosotros reviviendo. Nos estamos remontando en este clásico a esos momentos tan culminantes y tan importantes. Se lo llevan un paquetito muy bonito. 1, 2 y por poco. La verdad que se está defendiendo como gato boca arriba, está defendiendo lo que es lo más importante para un luchador mexicano, una máscara, lo significa todo. Yo te sé por experiencia propia, yo sé lo que vale una máscara y lo que se siente perder una máscara, es prácticamente como si perdiera uno parte de la familia. Ahí están cruzándose a machetazo limpio los pechos, cada uno de ellos, profe, sigue castigando Pierrot, también riposta Rey González. Rey González busca distancia, pero lo recibe con la dormilona. Es la misma dormilona que le brindó la oportunidad de ganar la primera caída. Se la está aplicando, busca la cuerda, se apoya Rey González, está sobre él. 1, 2, 3, señoras y señores, se lleva la victoria Rey González. Quiere decir que se va a develar el misterio. Vamos a ver el rostro de Pierrot, porque Rey González retiene su cabellera. Y creo, sí, que para que haberme ganado la máscara se necesitaban pantalones, y hoy, como lo eres una niña voladora, ganaste. Pero sábete que ganaste esta batalla, pero la guerra aún la tenemos, y no voy a descansar, me la voy a quitar, porque soy profesional y en el centro del ring, porque yo sí soy hombre cuando apuesto las cosas. De esa manera Pierrot cumplía su palabra, subía al cuadrilátero para que Puerto Rico por primera vez conociera el misterio del hombre que había fascinado a la fanaticada. Este sensacional luchador mexicano por primera vez enseñaba su rostro, porque aquí nunca yo había visto tantos mexicanos en Puerto Rico apoyando a otro mexicano. Así que Pierrot, hazte el favor, sé hombre, sé profesional, porque yo quiero enseñarle a todos estos mexicanos la clase de basura que se esconde detrás de esa máscara. Y de esa manera se escribía una página dorada en la historia de la lucha libre profesional. Y recuerde que lo vieron en Clásicos de la Lucha Libre.